una tarde de otoño magnífica para hablar con Rubén Benítez, periodista, licenciado en letras, escritor, miembro correspondiente de la Real Academia. Vive entre nosotros. A veces no sabemos los bahienses que tenemos. Rubén, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo paso siempre por acá, porque vivo cerca. Claro. Siempre me gustó la fachada de tu casa. Un estilo colonial, ¿no? Sí. Tiene la intención de ser colonial porque era una casa del antiguo Plan Eva Perón, que eran las casas más baratas que se hacían en ese momento. Entonces, cuando nosotros compramos aquí, que vinimos a Bahía Blanca, después de estar un tiempo, unos años afuera, la compramos, estaba a nuestro alcance y con el tiempo yo la convertí en algo que pretende ser, como vos decís. Ahí están tus raíces españolas. Vamos a caminar por... Es un barrio hermoso este. Sí, ¿cuánto hace que vivís acá? Mira, cuando yo vine acá, de esta calle para allá, no existía ninguna calle más. Claro. No existía ninguna luz. Acá terminaba, de hecho, en el plano de hace muchos años en Bahía Blanca, esto era el camino de cintura. Claro, claro. Sí, acá terminaba. Y ya te digo, no había una sola casa. De noche se veía una pequeña luz que era la de la Torre del Agua. Ah, sí. Y después que está sobre Celar Rayán. Exacto, era todo lo que se veía desde aquí, de noche. Ese estilo colonial que le quisiste dar a la casa tiene que ver con tus raíces españolas. Sí, De las cuales no te desprendes, ni te querés desprender. No, las tengo muy asumidas e incorporadas a mi argentinidad, que es muy profunda, por supuesto. Pero sí, además el arte colonial a mí me gusta mucho, me atrae, me resulta alegre. Es decir, más que de España, es un poco de Andalucía específicamente este estilo. ¿De ahí era tu papá? De ahí era mi padre, sí. ¿Y tu mamá era? Mi madre en el otro extremo, en Castilla. Mi padre de un lugar donde lo que reina siempre es la alegría. Claro. Y mi madre de otro, que es la tierra más árida, el clima más duro. Entonces los temperamentos se contagian de ese ambiente y eran los dos extremos, pero por ahí se complementaban. ¿Naciste acá? Sí. ¿Tus hermanos también? Acá en Bahía Blanca nacimos todos. Aquí se casaron, se conocieron. ¿Tu mamá y tu papá se conocieron acá? Sí, se conocieron acá en Bahía Blanca, sí. Mi padre era ferroviario, mi madre era ama de casa. Bueno, cuando vino pasaron una etapa muy difícil, después se fueron consolidando y se conocieron. Y se casaron y, bueno, fuimos bastantes hermanos, ¿no? 9 en total. ¿9? Sí. Ah, bien. Bueno, ahora nos quedamos 9, por supuesto. O sea, yo soy el más chico de todos, así que te imaginas, los otros serán mucho mayores que yo. ¿Cuántas veces me venía acá y decía, a ver, cómo presento la nota? Periodista, escritor, como decía García Márquez, el periodismo es una forma... de literatura, de escribir, digamos, literatura, es un estilo. Como profesor de literatura española, ¿cómo te presento? ¿Cómo te gusta? Mirá, periodista. Yo creo que todo periodista es escritor y todo escritor en alguna medida es periodista también, ¿no? Es decir, es un género casi literario el periodismo. Eso decía García Márquez, ¿no? Claro, es un género que además te desarrolla toda una capacidad de conocimiento y contacto con la realidad que te ayuda mucho como escritor. La prueba está, como vos lo acabas de decir, ¿no? García Márquez, que fue periodista y paralelamente escritor, lo cual significó una ayuda fundamental para su creatividad. Además, el contacto cotidiano con la realidad, ¿no? Eso hace que uno asimile un montón de cosas que el escritor que escribe en un escritorio aislado del mundo, por allí no las percibe, por allí sí, ¿no? Pero es un plus, diría yo. Te entiendo. Hoy es inimaginable un escritor como alguien encerrado en una cajita de cristal, sin saber lo que pasa a su alrededor. Exacto. Eso era antes, podría haber sido antes. Hoy no. Hoy está en contacto permanente con el mundo. Y una de sus vías de comunicación con el mundo es precisamente el periodismo. Lo practique o no, ¿no? ¿Cuántos años lo practicaste? Mira, yo casi 50 años. Porque empecé de muy temprano haciendo partidos de fútbol. Ah, esa parte no la sabía de la historia, ¿en serio? ¿Arrancaste como periodista deportivo? Claro, porque en aquella época vos entrabas al diario. Ah, tenías que hacer de todo. Tenías que hacer deportes, te mandaban para ver si después funcionabas para otra cosa. Era la caja de prueba. Entonces yo iba a ver los peores partidos, ¿te imaginas? Tenía 22 años, algo así.
Sí, había salido el servicio militar. ¿Y te gustaba el fútbol o no? Me gustaba jugarlo de pibe, pero después cuando entré ahí tenía que ir a hacer los partidos y por ahí teníamos que ir a Serri, a Punta Alta, claro. Venir corriendo a hacer la nota porque salía en el día. Y eso ya me empezó a dar una gran agilidad en el manejo del idioma, del lenguaje. Además siempre dije lo mismo, la tarea del periodista deportivo, el contacto con la gente, con la hinchada, con el dirigente, con el jugador, que por ahí no sabes cómo te va a reaccionar, también te da esa gimnasia después la llevas al periodismo en general, ¿no? Claro, porque además del comentario del partido nos teníamos que meter en los vestuarios para sacar las apostillas. Claro. Cada uno tenía que sumar dos apostillas, y se hacía una lista de apostillas que la gente leía. Entonces tenía que entrar y te enterabas de cosas que al público no le llegaban. Yo me acuerdo una vez un árbitro Quevedo. Omar Gilberto Quevedo. Era un partido entre Pacífico y no sé quién en la cancha Olimpo. Uno de los pocos que me tocó ir a la cancha Olimpo. Entonces había un partido muy disputado, con mucha palabra, viste, mucha discusión dentro de la cancha. Entonces yo me voy al vestuario a buscar las apostillas y en ese momento estaba un jugador de Pacífico. Y aparece el árbitro Quevedo. Le tenían un respeto infernal al negro Quevedo. Dijo, mirá, dice, vos me volviste loco. Y le dijo todo lo que se te puede ocurrir. Me imagino. Quedó el pobre hombre ahí apartado, no sé. Peor que se le hubieran pegado una patada en pleno partido. Claro, claro. Y eso también es experiencia. Después me tocó ir a todos lados, a la cancha de Huracán, no sé cómo estará ahora, a Punta Alta. Y ahora tienen césped, pero el resto no ha variado mucho. Bueno, yo también hace mucho que no voy. Pero es cierto, yo no sabía esa parte de tu historia. Sí, sí. Pero te da una gimnasia muy especial. Sí, sí, muy especial. Y con el que solíamos ir, porque estábamos más o menos en el mismo nivel, no íbamos a ver los clásicos, sino ahí los intermedios, era con Rubén Mazón, que ahora es el contador, de la cooperativa. Nos encontramos muchas veces y a veces el padre de él, que tenía un auto, nos traía en auto desde Punta Alta, recuerdo. Encontramos bastante las canchas de fútbol, nos hicimos amigos allí y después continuamos la amistad. ¿Cuántas veces fuiste a España? Como 4 o 5 veces, sí. Pero una fue la más prolongada, en la que me brindó la mayor experiencia, que fuimos 2 veces con becas. Ajá. Que yo pude estudiar allí. ¿Por tu condición de profesor de literatura española? Sí, de licenciado en letras. Entonces, ¿licenciado en letras? Sí, obtuvimos 2 veces becas y pasé la etapa más linda de mi vida, sin ninguna duda. ¿Cuánto tiempo? Y la primera estuvimos 15 meses, después estuvimos 3 meses más. Yo tuve que venirme por razones de trabajo, porque habíamos llegado a un acuerdo que iba a me quedar 3 meses con beca, yo tenía beca para todo el año y que después el diario se iba a hacer cargo del tiempo ese al que yo renunciaba para que pudiera completar mis estudios. Después se dio toda esta situación tan difícil, tan tremenda en la Argentina, viste que... Sí, claro. Eso que no, pero volví yo por mi cuenta un tiempito más y bueno, allí viví muchísimas experiencias inolvidables, pero muchísimas. ¿En qué lugar de España anduviste? ¿Por todos lados? Mira, estuve en la Complutense de Madrid haciendo los cursos, pero recorriendo permanentemente toda España, viviendo intensamente, estudiando el arte, en la escultura, yendo a bibliotecas como de Salamanca o Sevilla, en fin, un tiempo en que me pude dedicar plenamente a eso, cosa que en toda mi vida no me había ocurrido. Hasta para hacer el secundario yo tenía que trabajar durante el resto del día, ¿no? Claro, claro. Entonces para mí fue como poder dedicarme plenamente a estudiar... ¿A la literatura española? A la literatura, a recorrer, a estudiar arte, por ejemplo, con uno de los mejores profesores de Europa, arte medieval, y después ir a los lugares y ver los ejemplos... Claro, una cosa es verlo en el libro, ¿no? Exacto, entonces pues iba, si él te explicaba, y esto es así, la diferencia entre... Lo viví muy intensamente desde esa etapa. ¿De ahí surgieron un par de libros? De ahí surgieron, sí, varios libros. Surgieron, bueno, en uno de los viajes hicimos la ruta de Don Quijote con uno de los expertos más grandes del Quijote que tiene España. En ese momento era el experto mayor, el que mejor conocía la obra. Perdóname, te interrumpo. El otro día, a propósito de la muerte de García Márquez, así como García Márquez dijo... que él no le tenía demasiadas fichas puestas a 100 años de soledad y fue todo un boom. También leí o escuché, no me acuerdo ahora,
que Cervantes no tenía todas las fichas puestas en el libro. Él suponía que su gran libro era otro, que iba a ser otro, no El Quijote. ¿Puede claro, ser? Yo creo que una de sus grandes novelas él pensaba que iba a ser, ahora no me salió. No me acuerdo tampoco. No El Quijote, pero él empieza a escribir El Quijote y se enamora de ese personaje, y se enamora de Sancho Panza y crea una obra magistral, ¿no? Un ejemplo de modelo para el mundo, para vivir la vida, para adquirir valores, para un montón de cosas. Aún hoy está para leerla y releerla, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Seguramente tendrá algunas páginas, algunas secciones que por allí, esas novelas incorporadas que tiene, esas novelas incorporadas, que se puedan eliminar. Pero los personajes y la obra en sí consagrada a ellos es fundamental para... ¿Por qué me decís que Cervantes se enamoró de Sancho Panza? De Don Quijote. De Don Quijote, se enamoró de dos porque yo creo que en primer término él se quiso reír de esos personajes. Se quiso reír porque eran personajes casi ridículos. Pero se da cuenta, a medida que va escribiendo, que él está transfiriendo lo mejor de sí mismo, lo va depositando en ellos, ¿no? La nobleza, el ideal. Todo eso queda incorporado, por un lado, en una persona inteligente, culta, que como era Don Quijote, y por otra, en el que lo sigue a él por el simple hecho de creer en él, que confía en él y lo sigue, y da su vida, y juega todo lo que tiene apostando a la carta esa, ¿no? Claro. Salir a redimir a la humanidad, a perseguir a los malos y defender a los débiles. Y bueno, eso él lo transmite a través de sus personajes. Aparte en un contexto histórico-social de Europa y del mundo muy, muy, muy particular, ¿no? En el, diríamos, casi en el comienzo del Renacimiento, con todo lo que eso significaba. Claro, ¿no? sí, con todos los conflictos que ha habido siempre en Europa y con todos los conflictos de valores sociales y humanos que siempre ha habido en la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Que son trascendentes incluso a su época, que tienen vigencia hoy. Tienen vigencia hoy. Vamos a ir caminando. Y después me contás del otro. Ajá. El del... Vamos. Bueno, el otro libro del que te hablaba, del otro recorrido, que mereció un libro, sí, es el de que hiciste todo el recorrido de Santiago de Compostela, ¿no? Claro, claro. No todo caminando, porque no nos daban los tiempos, pero sí hicimos la extensión necesaria para que te otorguen la Compostela, es el que te reconozcan como caminante, que tenés que caminar 100 kilómetros como mínimo. Bueno, nosotros hicimos 200 con mi esposa. ¿Con tu esposa lo hiciste? Sí, 200 hiciste. 200, en 15 días. Una experiencia increíble, ¿no? Una experiencia maravillosa. Así, por todo lo que encierra, lo mismo que decíamos con respecto al Quijote, ¿no? Los valores que han quedado incorporados allí, en todo ese escenario que es magnífico en muchísimas partes, por toda la arquitectura que contiene, por toda la historia que uno va asimilando a medida que lo recorre. Después es como si fuera algo aislado del resto del mundo, donde entran en vigencia espontáneamente otros valores humanos, ¿no? La gente solidaria, afectiva, se ayudan unos a otros, porque, por ejemplo, nosotros nos tocaron unas tormentas terribles. ¿Mientras ibas caminando? Mientras íbamos caminando, teníamos que meternos en los campos hasta los tobillos, y salías de ahí y no encontrabas. Y bueno, recuerdo que una vez llegamos a una ciudad, a Santo Domingo de la Calzada, y estábamos tan empapados que entramos en un lugar para descansar, en uno de estos hostales que hay al borde del camino, y no lo podían creer, y al lado había unas monjitas, entonces vino unas monjitas a ayudarlas, y las monjitas, os vais a enfermar, nos decían, asustadas. Y cuando nos íbamos ya, esta gente pensaba que nosotros habíamos ido con pocos elementos para hacer camino, porque no teníamos recursos. Ajá. En realidad no teníamos muchísimos, pero teníamos. Entonces, antes de irse, nos llamó la dueña del hostal y dice, bueno, dice, ¿ustedes van a seguir el camino? Sí, vamos a seguir. Dice, bueno, ustedes me van a permitir, yo les voy a regalar una capa para mi señora y otra para mí. Yo le dije, no, pero si nosotros no... No, dice, no, porque van a tener mucha lluvia y es muy peligroso y que se van a enfermar, no sé. Entonces lo asumimos, lo aceptamos
Y yo le digo a mi señor, mira, vamos a aceptarlo, porque esta gente si está no, haciendo un bien, claro, y se siente también solidaria con nosotros. Por supuesto. Y cuando lleguemos a Madrid, nos vamos a la Plaza del Sol, donde ya en esa época dormía mucha gente a la intemperie, en otoño, en invierno, y hace mucho frío. Y le damos, yo le doy el saco, la capa que me dio mía, un nombre, y la tuya se la damos a alguna mujer. Mira vos, y esa es sí, en cuanto llegamos a Madrid fuimos allí, había gente durmiendo bajo cartones, viste, se tapaban con cartones, entonces le dio cartón a una mujer. Le diste la capa. Le dimos la capa. Y eso, ese viaje te inspiró para escribir otro libro, que es este, ¿no? Lo vamos a mostrar. Sí. Este, Diario de un Caminante. Sí, sí, este lo fui escribiendo a lo largo del camino. Hice ¿Te sentabas todo... en una piedra y sí, sí, cuando llegaba de noche, así estuviera cansadísimo, me sentaba y anotaba todo. Después, lógicamente, lo fui puliendo, ¿no? ¿Y este qué es? Este Raigambre de lo Hispánico, tiene que ver con varias de tus notas publicadas a lo largo del tiempo en La Nueva. Sí, 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 con muchísimas. Entre ellas, las notas hechas en el pueblo donde vivieron los antepasados del general San Martín, que esa foto... Ah, eso te quería preguntar, porque lo estaba elogié por acá y vi la palabra Los San Martín. ¿Cómo sí. es eso? Contame esa parte de la historia. Bueno, estando en Madrid en este tiempo que comentábamos, yo me enteré, no recuerdo cómo exactamente ahora, de que vivía un descendiente de San Martín. No sé si no sé cómo es la línea de esa descendencia, de que viene neto, mi nieto... ¿Pero en Madrid? No sé. En Madrid. Ajá. Entonces... decido averiguar dónde vive, porque yo hacía notas para el diario, entonces me pareció que eso era una nota interesante. Sí, claro. Y lo encontré que vivía en una de las grandes avenidas de Madrid, en la Castellana. Y averigué dónde estaba y lo fui a ver. Entonces, primero logré conseguir el teléfono, no recuerdo cómo tampoco. Entonces lo llamé y convinimos una fecha y lo fui a ver. Cuando abrí la puerta me quedé sorprendido. ¿Por? Totalmente sorprendido, casi mudo. Era el rostro del San Martín ese que nosotros conocemos a través del famoso cuadro. ¿Ah, sí? Era exactamente igual. Y después cuando entramos en confianza le digo, mire, usted se debe haber sorprendido, pero yo me quedé mudo cuando lo vi usted. Y dice, sí. Y digo, ¿sabe por qué? Dice, creo que sí. Pero por usted es el retrato del general San Martín, el óleo de San Martín es usted. Dice, sí, ya me lo han dicho muchos. Bueno, este hombre... era un gran escritor. ¿Qué año fue eso? Te estoy hablando del año 80, por ahí. ¿82? Ya no vivirá ese hombre. Yo mantuve después correspondencia con él, porque era un gran escultor que trabajaba en bronce. Y el monumento, si vos vas a Madrid, vas a ver el monumento a San Martín, que es igual al que está en el Parque Mayo, lo hizo él. Pero un escultor... ¿Y él sabía la historia de San Martín? De primera línea, entonces sí, ¿no? Todos los San Martín y los Matorras están perfectamente... Entonces, ¿Matorras era la mamá? Claro. Entonces le pregunto... ¿Eran oriundos de Madrid? No. Ahí es donde yo les pregunto, pues no sabía yo tampoco de dónde era oriundo, no tenía datos, no había investigado así realmente. Entonces me dice, no, dice, los San Martín eran de Palencia, en la zona alta de España, en el norte, en una zona muy, pero muy fría. Ajá. Dice, todavía se conserva intacto el pueblito del padre de San Martín y la casa donde vivió. ¿Ah, sí? Sí, la casa está, le pregunté, sí, está tal como él la dejó. No. Sí, por supuesto. ¿Ah, sí, fuiste? Sí, entonces fui al pueblo este que se llama Cervatos de la Cueza, 40 habitantes. Y... ¿Qué, zona montañosa? Sí, zona montañosa. Y está la llanura también de Palencia, que es muy desolada, muy fría en invierno, después es linda. Entonces llegamos allí, hicimos los últimos tramos también caminando, y preguntamos. Y efectivamente los habitantes de la casa de los San Martín era esa. ¿Y la tienen igual? La tienen tal cual. Entonces entramos allí... Y al lado han hecho un museo de la agricultura, de cómo se cultivaban antes la tierra, los arados, las herramientas que se tenían. O sea que es muy atractivo. Y en una habitacioncita, muy chiquita, toda de piedra la casa, toda hecha con piedra, había una especie de banquito, ¿no? De banco de piedra hacia a lo largo abajo de la ventana por donde entraba el sol. Me dice, esa era la cuna del padre de San Martín. ¿La cuna del padre? La cuna. Ahí dormía él cuando era chiquito. Entonces me mostró, es un trébede, me dice. Ah, le digo, ¿qué es un trébede? Dice, bueno, está hecho de piedra, de mampostería, sobre la pared exterior. Y por abajo es hueco. Entonces ahí abajo se encendía fuego, se sacaba para la pared afuera una chimenea
y con el fuego ese se calentaba la piedra de arriba, y ahí dormía el padre de San Martín en esa zona tan fría para calentarlo. Mira vos. Así que la mantienen tal cual. La mantienen tal cual, tal cual. Y bueno, y cerca de ahí... Eso también lo pusiste en el libro. Sí. Y cerca de ahí está la casa de los Matorras. De la mamá. De la mamá. Y este hombre me dice que San Martín se parecía mucho a la madre. Ajá. Y que él es Matorras, no era San Martín. El apellido de él era Matorras, sí. Descendiente de San Martín. Por parte de la madre, de la línea materna. Exactamente. Entonces, bueno, ahí... tuve un montón de datos que me proporcionó y pude vivir esa experiencia notable de conocer. Qué lindo, qué bárbaro. El pueblo de... ¿Cómo fue que... o cuál es la tarea que te corresponde? Porque hay que decirle a la gente que Rubén Benítez es, ¿cómo se dice? Correspondiente de la Real... Miembro correspondiente. ¿Cómo se dice? Miembro correspondiente. ¿Qué significa miembro correspondiente de la Real Academia? Bueno, mirá, es un título honorífico. No es que yo... ¿No te llaman para...? No, me mandan permanentemente material, libros, pero lógicamente... hay dos maneras de llegar a la academia. Una es a través del trabajo literario que uno puede haber hecho y otra es por sus avanzados conocimientos en materia de lengua, de lingüística. Sí. Yo escribí un libro, Días y Caminos de España, que se llamaba Cuando vinimos de España, y alguien, sin decirme absolutamente nada a mí, se lo mandó a un miembro de la Real Academia. De la Real Academia. Y este hombre... ¿No sabías vos? No, absolutamente nada. Era un tío mío, pero no me dijo nada. Entonces, este hombre le escribe a él y le pide mi dirección. Y él me escribe a mí. Y yo, para esa época, un poco después, escribí una novela también, que se llama La Pradera de los Alfódelos. Ajá. Donde recojo un poco esas raíces, pero le doy otro significado, trato de darle otro significado más trascendente, que no se limite a lo biográfico ni a lo personal. Y se lo mandé a este hombre, porque fue muy amable, como era el mejor lingüista que tenía la academia en ese momento, ¿no? Lorenzo Criado. Se lo mandé. Y me contestó entusiasmado él. Y me dijo que me quería proponer para integrar la academia. Porque, por un lado, como te decía, la academia valora el trabajo literario y por otro conocimiento. En el caso mío, por el trabajo literario. Yo le pedí, por favor, que no, que yo le agradecí inmensamente lo que había hecho él, al proponerme, que para mí era un orgullo, pero que no, porque me iba a comprometer, la gente iba a decir, bueno, acá hay un miembro de la academia. No quería, o sea, a mí me gusta la literatura, no el trabajo. Y le pedí que no. Bueno, él insistió, lo llamó... Y no tuviste más remedio que aceptar. Claro, para hacer la propuesta necesitas tres personas. Él llamó a Camilo José Cela, que había sido nombrado premio Nobel, sí. Y a Zamora Vicente. Zamora Vicente era el último representante de la generación del 98, una persona literaria fabulosa. Después yo mantuve mucha correspondencia con él, le publiqué muchísimas cosas en el diario. Y me dijo que había hecho la propuesta, y bueno, yo me quería morir. Y un día no tuviste más remedio que aceptar. Sí, no, pero lo digo con sinceridad. ¿Y qué significa en la práctica eso? Nada. Es un título honorífico. Exactamente. Estaba mirando tu currículum de alguna manera. Entonces ahí, con esto termino. Hay, bueno, todos estos libros, todo lo que has hecho, cuando estuviste en España y qué sé cuánto, y entonces un ítem aparece grandes reportajes. Y Serrat, Landricina. ¿A quién te hubiera gustado hacer un reportaje que no lo pudiste hacer en tu condición de periodista? Ay, sé que me pones en un conflicto. No sé. ¿A García Márquez? Sí, por supuesto. A García Márquez me hubiera gustado mucho estar un rato charlando con él. Sí. No. Aunque no fuera un reportaje, un café. Sí, hablemos sí. De cosas, de Bueyes Perdidos. Sí, no, y de Bueyes Perdidos y de su obra, ¿no? Yo te digo, para mí es una obra muy significativa, no sé, es trascendente. Y saber cómo él descubrió, lo ha dicho de muchas maneras, pero tal vez pidiéndole algún otro elemento para poder evaluar de qué manera él llega a descubrir este realismo mágico, ¿no? Si bien, ya te digo, lo ha dicho de otras maneras, pero me hubiera gustado dialogarlo con él para poder hacer algunas preguntas que por ahí me han quedado en el aire. Bueno, la caminata, no caminamos 1000 metros, pero claro, vos sabes que esto es aristotélico. ¿Por qué? Claro, porque
¿Vos te acordás que en... no sé, yo creo que sos el único que ha hecho esto de las camionetas, porque... Es un invento de él. En la antigua Grecia... Caminaban y hablaban. El diálogo era sentado, ¿cierto? Sí, con sí. Sócrates a la cabeza. Sí. Y cuando viene Aristóteles, decir el diálogo peripatético. Caminando. El diálogo caminando, claro. Porque cree que se puede expresar mejor, que se libera más el ser humano. Eso lo impuso él. Y yo hasta el día de hoy, que te he visto en la televisión hacerlo, digo, ahí está Aristóteles. Ahí estamos, Aristóteles. Gracias, Rubén. No, gracias a vos. Gracias.